Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. Fin del gobierno interino, elecciones primarias. ¿Cómo es la relación de Estados Unidos hacia el régimen de Nicolás Maduro? Adicionalmente, ¿qué está pasando con las sanciones sectoriales, económicas, personales? Todos estos elementos deben ser tomados en cuenta a la hora de analizar la realidad política, social y económica de Venezuela. Y es por eso que hemos invitado al profesor Javier Corrales. Él es profesor en el Amherst College de Ciencias Políticas, adicionalmente autor de diversas obras relacionadas directamente a Venezuela. Una de ellas, la más destacada, es La Autocracia que viene creciendo, Autocracy Rising. Muchísimas gracias por estar aquí. El placer es mío. Muchísimas gracias, Javi. Profesor, quería comenzar porque a veces es muy difícil entender todo este tema de las sanciones que se impusieron en Venezuela. Algunas excepciones se están colocando, pero esas sanciones aún no han sido retiradas. Pero a veces es muy difícil entender la naturaleza de cada una de ellas, las diferencias. ¿Nos podría un poco ilustrar en lo que son y cómo se aplicaron a Venezuela? Y a partir de ese momento empezar entonces lo que podría venir para la nación si se logra una mesa de negociación, unas elecciones libres y justas. Yo creo que la distinción principal que hay que tener en cuenta con respecto a las sanciones es las que se conocen como sanciones individuales versus sanciones globales, por no tener otro término mejor. Las individuales fueron las que se empezaron a imponer a Venezuela, que iban dirigidas a personas. Se les prohibía realizar transacciones económicas en los Estados Unidos y se les congelaban sus bienes en los Estados Unidos. Ese tipo de sanciones, que a veces también se les llaman sanciones inteligentes, pero realmente son sanciones a personas, son muy diferentes a sanciones sectoriales o sanciones que se dirigen al país en general y al gobierno. Y esas son las sanciones que el gobierno de Donald Trump empezó a imponer sobre Venezuela. Primero vinieron sanciones a empresas, sanciones sobre la capacidad de conseguir financiamiento y eventualmente ocurrieron sanciones a la compra y venta de productos, sanciones comerciales que fueron más globales. Entonces, esta distinción es muy importante porque hay personas que dicen que las más problemáticas, las más complicadas son, por supuesto, las sanciones globales, tal vez mucho más que las sanciones a individuos. Ahora bien, esas sanciones que son sectoriales o globales, ¿han tenido algún tipo de incidencia normalmente? ¿Para qué son utilizadas? Se dice que, por ejemplo, para democratizar un país, para poder presionar a un dictador. ¿Hasta dónde han sido efectivas? Y a partir de este momento, hay quienes dicen, tienen una efectividad, pero es temporal. En este instante, en el presente, ¿qué está pasando con esas sanciones y cuál es su análisis de lo que debería pasar con cada una de ellas? Realmente la evidencia en favor de que las sanciones, en términos generales, logren tumbar a gobiernos autoritarios no es mucha. Hay casos, pero no son tantos. Las sanciones se utilizan para tratar de que los gobiernos o que cambien los gobiernos o que los gobiernos cambien en ciertas prácticas. Tenemos más evidencia de que las sanciones pueden cambiar las prácticas de ciertos gobiernos mucho más que evidencia de que las sanciones pueden cambiar a gobiernos. ¿Qué es lo que sucede? Cuando se le imponen castigos a un gobierno autoritario, corrupto y completamente inaceptable, estremecen al gobierno inicialmente. No cabe duda que crea un shock. Pero muchas veces estos gobiernos tienen la capacidad de sobrevivir ese shock, sobreviven el terremoto, por así decirlo. Y lo que estamos descubriendo es que si logran sobrevivir ese terremoto inicial, entonces lo que vemos es que el gobierno empieza a adaptarse al nuevo sistema de sanciones
y en vez de perecer, logra descubrir mecanismos de supervivencia, logra trasladar los costos de las sanciones a otros grupos, logra aislar a sus seguidores de los efectos más nocivos de las sanciones. Y por eso es que es importante tener esta idea de que si las sanciones no logran su cometido al principio, entonces terminan siendo inefectivas con el transcurso del tiempo. Y esa es la tragedia en la que nos encontramos ahora. Uno pudiera decir que las sanciones casi llegaron a un punto donde se estremeció el gobierno de Maduro muy, muy dramáticamente, como nunca un gobierno chavista se había estremecido. Y quién sabe, tal vez haya estado cerca de haber caído, pero no fue así, sobrevivió. Y lo que empezamos a ver a partir de 2019, 2020, 2021 es que el gobierno de Maduro logró desarrollar políticas de supervivencia que le ha permitido inclusive afianzarse más en el poder de lo que estaba antes de las sanciones. Y ahora no sabemos cómo cambiar el sistema que tenemos heredado desde la época del presidente Donald Trump. Sí, usted señala algo interesante, que es justamente que ellos logran trasladar el costo a otros sectores. Y hay mucha preocupación, dicen que el pueblo venezolano a partir de ahora es el que está cargando con parte de esas sanciones. Pero siempre también hay que hacer la salvedad que, por ejemplo, la industria petrolera está como está, no por las sanciones, sino que no se hicieron los mantenimientos necesarios, se bajaron los estándares. Hay una cantidad de temas que hicieron que ahora se produzca. Buscan 700 mil barriles de petróleo y no lo que en algún momento llegó a alcanzarse. ¿Cuál ha sido el costo para el pueblo venezolano en esas sanciones, tomando en cuenta que hay un accionar errado por parte de la dictadura, pero también las sanciones contribuyen a ello? Sí, casi todo el mundo que ha estudiado de cerca la industria petrolera venezolana bajo el gobierno de Nicolás Maduro sabe perfectamente que el deterioro de la industria antecede las sanciones y que venía en picada y que lo que venía era una acumulación de faltas de inversiones y falta de mantenimiento y falta de atención a personal técnico. Entonces, las sanciones no causan los males económicos de Venezuela, simplemente los exacerban, los hacen mucho peores. Pero realmente no cabe duda que efectivamente, eventualmente, quienes empiezan a pagar el costo de las sanciones, sobre todo la incapacidad de poder generar ingresos en dólares y la capacidad de poder exportar y la capacidad del gobierno de conseguir divisas, hace que se haya propagado la escasez, que haya habido una caída más fuerte de la producción de petróleos. Y lo que ocurre es que todo el mundo empieza a verse afectado por este deterioro económico, pero el gobierno lo que hace es que elige a ciertos sectores y les da como una especie de subsidio, o los aísla o los protege del efecto de estas sanciones. Y entonces el régimen se vuelve más seguro, políticamente hablando. Tan es así que estamos viendo hoy en día cómo el gobierno de Maduro está hoy por hoy yéndose en contra de la corrupción. Por muchos años toleró la corrupción, y creo que la sigue tolerando, pero la toleró en la medida en que la toleró, porque esa era la manera en que el gobierno tenía para hacer que ciertos grupos no sintieran las consecuencias de las sanciones. Pero ahora el régimen se siente tan seguro que está yéndose en contra de las mismas personas que el gobierno en su época protegía, dándole libertad para incurrir en actos de corrupción. Entonces, efectivamente, hay una decadencia económica muy grande que antecede a Maduro, las sanciones las vuelven todavía peores, esto trae una crisis económica muy amplia y lo que hizo el gobierno fue elegir a ciertos grupos y buscar el modo de que esos grupos no sintieran los costos de este deterioro económico de la misma medida. Y así fue como yo creo que el régimen pudo sobrevivir este batacazo.
Profesor, también el tema de las sanciones ha venido perdiendo efectividad con los años o con las últimas décadas incluso. Vemos cómo Rusia ha tenido sanciones sin precedentes en el mundo entero y sin embargo logran sobrevivir de la misma manera que Venezuela. Y adicionalmente dicen que el tema de las sanciones acerca a los autócratas a regímenes más peligrosos, por ejemplo, el caso de Irán, que tiene una infraestructura oscura muy bien manejada y que le sirve a regímenes como el de Nicolás Maduro. ¿Ese régimen de sanciones debe también sufrir algún tipo de modificación para que pueda ser efectivo en el mundo entero? Creo que el mejor modo de usar las sanciones, sobre todo a este nivel, es para exigir ciertas reformas y ciertos cambios en las conductas de los gobiernos. En ese aspecto hay muchísima variedad de opciones y hay posibilidad de resultados. Se le pueden exigir diferentes cosas. No siempre funciona, pero en muchos casos sí. Los gobiernos sí se prestan a negociar salidas o suavizaciones de las negociaciones. Nunca se van a prestar para abandonar el poder, pero sí se pueden prestar para introducir ciertas reformas. Y creo que ese es el modo de pensar de ahora en adelante. Yo creo que, como tú decías, Gaby, que una de las razones que hace difícil que las sanciones hoy por hoy funcionen cuando el objetivo se trata de hacer que gobiernos autoritarios caigan, es precisamente que hay un gran número de gobiernos autoritarios y corruptos que están muy dispuestos de colaborar con países sancionados. Si los Estados Unidos y los países latinoamericanos y la Unión Europea y Canadá y el Reino Unido imponen sanciones a un país, siempre va a haber otros países que van a querer sacarle provecho a esa contracción del comercio para ellos entrar en esa negociación comercial, en esos acuerdos comerciales. Entonces, lo que tú decías es muy importante. Una de las complicaciones principales hoy en día es que siempre existen países dispuestos a tener trámites comerciales con naciones sancionadas. Profesor, habla entonces de que hay herramientas que pueden ser efectivas a través de las sanciones, tomando en cuenta que la ambición del gobierno de Estados Unidos ahora es distinta, no es máxima presión, no es cese de la usurpación, sino cambio de conducta para lograr esas elecciones libres y justas. ¿En qué punto estamos en las sanciones? ¿Qué tipo de recomendación incluso podría hacer usted a la administración de Joe Biden? Bueno, yo no quisiera estar en esa conversación de qué recomendación, pero yo sí creo que el gobierno de Biden debiera de seguir impulsando la idea de que el gobierno de Maduro tiene que llevar a cabo unas elecciones que cumplan con los requisitos mínimos, de confiabilidad. Todavía no estamos ahí. Eso va a requerir de una serie de reformas que todavía no se están dando, pero pueden ocurrir, y ciertas garantías a los grupos que participarían en esas elecciones. Yo creo que eso es lo mínimo que se pudiera pedir. Debiera de haber también mayor petición con respecto a reformas en el aparato coercitivo del gobierno, en la implementación de las leyes, en reformas judiciales. Creo que pudiera incluirse una agenda amplia, que yo creo que el gobierno de Maduro pudiera cumplir sin sentirse tan amenazado. Creo que el gobierno de Maduro hoy por hoy está muy necesitado de alivios económicos y existe una posibilidad. No obstante, el problema principal de Venezuela hoy por hoy es que al gobierno de Venezuela no le conviene llevar a cabo unas elecciones mínimamente aceptables porque sabe que las perdería. Y esta situación de temor a perder elecciones es realmente el obstáculo principal que estamos enfrentando hoy por hoy.
Profesor, entonces, ¿usted cree que es posible un entendimiento? Usted habla de que no se sienta tan amenazado, pero sin embargo, algunas sanciones son las únicas que hacen que ellos se sienten en la mesa a negociar. ¿Cómo lograr ese diálogo, ese entendimiento? Tiene que haber una combinación de, por supuesto, presión internacional, pero también tiene que haber presiones nacionales. Un régimen de sanciones que no venga acompañado de una situación política nacional que le presione al presidente a tomar ciertas medidas no funcionaría. Yo creo que las presiones tienen que venir de dos partes. Por un lado, desde la oposición, pero también por parte de las mismas bases del gobierno. Existe la posibilidad de que grupos dentro del chavismo, a niveles altos del chavismo, se sientan que llegó el momento de hacer ciertos cambios en cómo se gobierna el país. Y estas presiones tienen que hacerse sentir. Y si esta combinación de presiones nacionales con la posibilidad de flexibilizar las sanciones ocurren, entonces yo creo que hay una posible apertura. Pero, vuelvo y repito, estamos en una situación hoy por hoy donde el gobierno tiene la ventaja a la hora de negociar. Se acabó la época donde la ventaja no residía con el presidente Maduro, pero hoy está con el presidente Maduro y esto complica todos los temas que hemos abordado. ¿Usted cree que esa presión interna o del chavismo puede venir para el 2024 o eso hay que esperar un poco más para que haya realmente una fractura dentro del régimen? Yo siempre creo que un régimen autoritario que tiene tantas, que viene acompañado de tantos desastres económicos, siempre, siempre existe la posibilidad de una ruptura interna. Si estuviéramos hablando de un régimen autoritario que de verdad estuviese resolviendo problemas económicos, que de verdad estuviese gobernando con cierta con cierta, cierto modo, con cierta competencia, entonces, yo diría hay menos probabilidad de un quiebre interno, pero en el caos de gobernanza que tiene Maduro, siempre hay una posibilidad de que haya chavistas que digan, miren, esto lo podemos hacer mejor, esto se puede hacer mejor. Incluso vimos a algunos chavistas hablando de toda esta campaña contra la corrupción, diciendo que ellos lo pueden hacer mejor. ¿Esto también se podría revertir en contra de Maduro, que justamente habrá como una guerra dentro de su propio partido o dentro de sus propios simpatizantes? Yo creo que sí, o sea, yo no creo que es impensable, yo no creo que una de las cosas que yo hablo, de las que yo hablo en mi libro, es que yo digo que aquí ha habido una autocracia que está creciendo, que se está volviendo más fuerte, pero que no se ha consolidado. Y a lo que me refiero es que dentro de las bases del chavismo existen posibilidades de quiebre, no lo dudo, de que esto pueda suscitarse. Adicionalmente está el tema de las primarias. ¿Realmente allí se va a escoger a un líder eterno de la oposición que no necesariamente va a llegar a gobierno? ¿O hay una posibilidad real de que ese único candidato logre arrebatarle el poder a Nicolás Maduro? Para ganar una elección en un gobierno autoritario es realmente cuesta arriba, es mucho trabajo, pero lo importante es lo siguiente. Las elecciones tienen, por supuesto, dos propósitos. El primero es poder ganar, y ese es el que todo el mundo quiere, ese es el premio gordo. Pero eso no significa que el no conseguir eso sea suficiente para decir que las elecciones no sirvieron. Una de las cosas que hacen las elecciones, aun cuando se pierde, es, número uno, conectar a los políticos con el electorado. El proceso de hacer campaña crea un nexo. Y número dos, le demuestra al gobierno la fortaleza de su oposición.
Entonces, aun cuando una oposición pierde, no siempre lo pierde todo y siempre se pueden dar pasos hacia adelante. Esto es algo que el mismo caso venezolano logró demostrar. A pesar de que la oposición siempre perdió con Chávez, cada vez daba mayores muestras de estar subiendo, cada vez estaba dando mayores muestras de que tenía posibilidades, culminando, por supuesto, con la elección famosa del 2015, las elecciones para la Asamblea Nacional. Entonces, el perder en una instancia no significa que fue una pérdida de tiempo. Por lo tanto, yo no quiero medir elecciones exclusivamente con si pueden o no ganársele al gobierno. Yo creo que una elección es un proceso a través del cual un movimiento político de cualquier tipo busca conectarse con el electorado. Y en algunos casos lo logra muy ampliamente, en otros no. La otra cosa que se tiene que hacer en una elección, y tú lo mencionaste explícitamente y quiero recalcarlo, es esencial que haya candidatos que unifiquen, que no se fracture la oposición. Una oposición fracturada ante un gobierno unificado como pudiera ser el de Maduro, pues por supuesto tiene pocas probabilidades. Entonces, yo no soy una persona que... A pesar de que reconozco lo difícil que es llevar a cabo un proceso electoral en un régimen autoritario, creo, no obstante, que siempre vale la pena irse a un proceso de campaña electoral. Profesor, también quería su opinión con respecto a lo que fue este cambio en el gobierno interino. Usted ha dicho en algunas entrevistas que si bien Juan Guaidó fue la persona que más hizo sudar al dictador Maduro, ya era hora de un cambio. ¿Cómo lo explica? ¿Cómo ve usted este tema del gobierno interino? El gobierno, yo lo que opino es que yo creo que se debió haber buscado una fórmula diferente para realizar una transición del gobierno interino a lo que tenemos ahora, pero sí cambiaron las condiciones políticas de Venezuela enormemente, cambió la situación internacional enormemente y por lo tanto hizo falta buscar un cambio y salirse de un gobierno interino que había asumido una postura que, en mi opinión, ya no era la que hacía falta. La postura de Juan Guaidó terminó siendo una postura de negarse a todo tipo de participación política. Y creo que esa postura en un momento tenía cierto sentido político, pero para el año 2022-2023 ya esa postura no parecía tener sentido, parecía inclusive que era una postura repudiada por la gran mayoría de los venezolanos de la oposición y que había que buscar algún modo de salir hacia adelante. Yo, vuelvo y lo repito, yo le tengo mucho respeto a Guaidó y a muchos otros miembros de la oposición que estuvieron con Guaidó, que no estuvieron con Guaidó o que fueron más protagónicos antes de Guaidó. Pero yo sí creo que las oposiciones tienen que adaptarse, las respuestas tienen que adaptarse y que estaban dadas las condiciones para que la oposición se adaptara. Creo que era importante y creo que esta es la ventaja principal de haber transitado hacia una situación diferente a la de un gobierno interino. Creo que le abrió las puertas, le dio la libertad a la oposición venezolana de decir, bueno, ahora la opción que tenemos ante nosotros es buscar una ruta electoral. Esa ruta estaba siendo bloqueada por el gobierno interino y ahora que el gobierno interino ha dejado de serlo, se puede hablar más con mayor libertad de cómo enfrentar esta ruta electoral, que sería el próximo paso. Profesor, usted ha abordado de manera brillante dos interacciones que se dan con el régimen de Nicolás Maduro. En primer lugar, Maduro apoyando a Rusia abiertamente y cómo es visto en Europa y por tanto que los europeos no necesariamente le van a dar todo lo que pida el régimen. Y por otro lado, también todos esos gobiernos que son amigos de Nicolás Maduro, pero tienen problemas internos porque sus pueblos no quieren que su presidente se identifique directamente con esta dictadura. ¿Qué nos puede decir con respecto a esas dos interacciones?
Sí, bueno, yo creo que en Europa los grupos que pudieran haber sido más tolerantes con Maduro han perdido gravitas dentro de Europa por la postura de Maduro con Rusia. En Europa, la izquierda está muy en contra de la guerra que comenzó Rusia, está muy en contra de Rusia. Entonces, ese es el gran sector europeo que hubiera podido ser un enlace para Nicolás Maduro, pero Nicolás Maduro, con su política de alineamiento para con Rusia, creó un problema con ese grupo en Europa que le hubiera podido ser una especie de lazo. Esto no significa que eventualmente Europa tal vez cambie su postura, pero sí ha sido un error. Y con respecto a América Latina, yo creo que lo que estamos viviendo es una situación en la que el chavismo ya no es la marca que fue en los años 2000, donde todas las izquierdas estaban completamente enamoradas del chavismo. Eso se acabó. Entonces, hoy por hoy, el chavismo polariza a los países de América Latina y, de hecho, polariza a la izquierda en América Latina. Todavía hay grupos de izquierda que siguen siendo chavistas, son muy pocos y generalmente producen una alergia política, tanto desde los no izquierdistas, pero inclusive de muchos izquierdistas. Entonces, hoy por hoy, la marca chavista en América Latina está en su peor momento. Profesor, sus conclusiones finales, ¿qué nos viene en este 2023? ¿Qué se ha hecho bien? ¿Qué se ha hecho mal? Tantas cosas, quizás lo que se nos escapó en esta conversación. A mí me gusta siempre concluir cuando hablo sobre Venezuela con un mensaje positivo, y es que a pesar de que Venezuela es uno de los países del mundo que más tristemente ha transitado hacia la autocracia. Ha habido muy pocos países que hayan empezado con una democracia tan alta como la tenía Venezuela y hayan descendido al punto tan bajo en el que está Venezuela. A pesar de que ha sido una recaída como la de muy pocos países del mundo, sigo diciendo que la esperanza democrática no ha desaparecido. Las fuerzas de la oposición en Venezuela siguen dando batalla, siguen luchando. Lo comparo con otros países donde la oposición realmente se desmorona por completo y no hay posibilidad de un renacer. En Venezuela las fuerzas democráticas no acaban de triunfar, pero están muy lejos de ser derrotadas. Y esto hace que uno se sienta esperanzado con Venezuela. Lo comparo con el tema relacionado con Cuba, por ejemplo. Cuando Fidel Castro llega al poder en Cuba en el año 59, enfrentó una oposición. En La Habana, él terminó con esa oposición en 1 año y medio. En el campo se demoró 3 o 4 años. Pero para el año 1964 se acabó la resistencia democrática en Cuba, el gobierno la derrotó. Este no es el panorama que se está viendo en Venezuela, que no se ha visto. Hay una capacidad de supervivencia por parte de las fuerzas democráticas que, en mi opinión, superan la capacidad de supervivencia del gobierno de Maduro, o por lo menos están compitiendo de modos que nos hacen pensar que esto no es un juego que se haya terminado. Y por lo tanto, yo siempre creo que mientras existan fuerzas democráticas dando la batalla, hay esperanzas democráticas en cualquier país. Gracias, profesor. Me quedo con esa frase que creo que es fundamental, que la oposición no ha ganado, pero está lejos de ser derrotada. Bien, muchísimas gracias. Era el profesor Javier Corrales, quien es doctor en ciencias políticas, adicionalmente profesor de ciencias políticas en el Amherst College y autor de varios libros dedicados a Venezuela. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.